se le concede el uso de la palabra a la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social. Con su permiso, señor presidente. Acudimos una servidora, la senadora Angélica Araujo, Rocío Pineda, Margarita Flores, Meli Romero y Lisbeth Lecona, para poder presentar una iniciativa para reformar un artículo a la Ley del Seguro Social. Hay una gran necesidad que nosotros vemos que está estipulada hoy en la Ley Federal del Trabajo y que aún no se contempla en la Ley del Seguro Social. Y es para nuestras mujeres que están pasando por un embarazo, y lo que nosotros estamos buscando es que todas nuestras mujeres tengan la posibilidad de que las semanas que les brindan de incapacidad antes del nacimiento del hijo puedan ser posteriores al nacimiento del hijo hasta por 4 semanas. Por esa razón, y viendo que población económicamente activa son 20.216.546 mujeres las que están trabajando y laborando, nosotros estamos poniéndonos en los zapatos de cada una de nuestras mujeres que están pasando por una situación igual y que hoy lo contempla la Ley Federal del Trabajo, pero que la Ley del Seguro Social no lo está contemplando. Por eso, en razón de esta necesidad que muchas de nuestras mujeres se han acercado con nosotros, que nosotros también lo hemos padecido porque somos madres de familia, queremos presentar una reforma importante al artículo de la Ley del Seguro Social en su artículo 85 para quedar como sigue: que la asegurada, previa autorización escrita del médico del instituto o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeña la asegurada, podrá disfrutar del subsidio de hasta 28 días de los 42 días anteriores al parto, previos al parto para después del mismo, así como también en el artículo 101, que a solicitud expresa de la asegurada, previa autorización escrita del médico del instituto o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeña la asegurada, se podrán transferir hasta 28 días de los 42 días anteriores del parto de descanso, previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 56 días posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente por parte del instituto. Hoy, aunque la ley federal lo estipula, sabemos que en muchas de las empresas y en muchos de los trabajos que desempeñan nuestras mujeres, lamentablemente no les hacen valer una disposición que ellas mismas quieren realizar para poder estar mucho más tiempo con su hijo ya nacido. Cuando uno se siente bien, cuando estás embarazada, te sientes y que tu embarazo va en muy buen término, te sientes también que puedes trabajar hasta más tiempo del que te estipula una incapacidad. Y por esa razón queremos velar porque nuestras mujeres estén más con sus hijos y puedan tenerlo en la ley, homologar y armonizar la ley federal con la ley del Seguro Social. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ivonne Liliana Álvarez García. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.